Al momento de la Eucaristía, que nuestro ser, que todas nuestras acciones, que nuestro corazón, todo nuestro espíritu se disponga ahora para Dios. La Eucaristía será siempre ese momento especial para el Señor. Iniciemos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, el Dios del cielo, el Dios que tanto nos ama, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta Eucaristía vamos a orar de manera especial por nuestra querida comunidad de Montería, para que Dios proteja a todos sus habitantes, para que este tiempo difícil esté siempre asistido por la fuerza del Espíritu Santo. Que el Señor aleje todo temor, toda enfermedad. Que el Señor nos ayude a sobrellevar estos momentos difíciles. También vamos a ofrecer esta Eucaristía en honor a San Miguel Arcángel, en el tiempo de la novena. La intención es del Máquina, un devoto. Hermanos, antes de acercarnos al altar para ofrecer este sacrificio santo, reconozcamos con humildad y con justicia que somos débiles, que somos frágiles, que hemos pecado. Arrepentidos, supliquemos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos, perdone nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Hermanos, es el momento y la oportunidad para alabar
y glorificar a nuestro Dios. Bienes inefables para todos los que te aman. Infunde tu amor en nuestros corazones para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo aquello que requieren nuestros deseos. Te lo suplicamos, Padre, por tu Hijo amado, Jesucristo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos a la escucha de la palabra. Del libro de Isaías. Esto dice el Señor: respeten el derecho, practiquen la justicia, pues ya está para llegar mi salvación y va a revelarse mi justicia. Yo conduciré hasta mi monte santo para llenarlos de alegría en mi casa de oración a los extranjeros que se adhieran a mí para servirme por amor y con el deseo de ser mis servidores, y a todos los que se abstengan de profanar el sábado y se mantengan fieles a mi alianza. Aceptaré con agrado en mi altar sus holocaustos y sus sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a ustedes que no son israelitas, puedo decirles, mientras sea su apóstol, haré honor al ministerio que ejerzo, a ver si despierto los celos de mis hermanos de raza y puedo salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo la reconciliación del mundo, cuando Dios los vuelva a admitir, ¿no será eso como la resurrección de los muertos? Pues los dones de Dios son irrevocables, como también su llamamiento. En otro tiempo, ustedes desobedecieron a Dios. Ahora los desobedientes han sido ellos, y ustedes han descubierto la misericordia divina. Así pues, también ellos han desobedecido, pero luego descubrirán la misericordia, como lo han descubierto ustedes.
Porque si Dios dejó que todos cayéramos en la desobediencia, fue para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo salió Jesús y fue a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea que era de aquellos lugares, salió al camino y se puso a gritar: Jesús, ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Tengo una hija atormentada por el demonio. Pero Jesús nada respondió. Entonces se acercaron los discípulos y empezaron a insistirle: Señor, atiende, que sigue gritando detrás de nosotros. Pero él respondió: yo he sido enviado solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ella los alcanzó y se postró delante de Jesús diciendo: Señor, ayúdame. Él le contestó: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Pero aquella mujer replicó: así es, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces le respondió Jesús: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que has creído. Y desde esa misma hora, su hija quedó curada. Palabra del Señor. Amadísimos hermanos, hoy se nos pone el manifiesto en la proclamación del reino que Jesús hace, porque la misión de Jesús es anunciar, proclamar el reino, y para hacerlo va curando, va encontrándose con personas, va haciendo prodigios, va asistiendo a la humanidad que se encuentra con él. En uno de esos encuentros, hoy el Evangelio de Mateo nos presenta un tesoro realmente, porque este episodio de la mujer cananea es un tesoro para la fe, porque se trata de cumplir, de aceptar y de creer en lo que sabemos nos hace bien. Vamos a meternos en el contexto de lo que pasó. Dice el Evangelio que Jesús estaba en una región llamada Tiro y Sidón. Eran dos pueblos cercanos y Jesús estaba anunciando el reino de Dios en aquellos pueblos. Y una mujer de aquellos alrededores aparece en la escena, gritando y suplicando a Jesús para que la ayude, para que tenga misericordia de ella, para que tenga compasión de su hija. En ese diálogo, en ese encuentro de la mujer cananea, que es una mujer que no creía en la fe de Jesús, que no creía en los dioses, que no creía en nada, era una mujer pagana, era una mujer de otras convicciones
religiosas, de otra cultura, pero oyó hablar de Jesús, el Mesías, oyó hablar de un profeta poderoso en obras y en palabras, y decidió encontrar a ese hombre. Y cuando lo encuentra, la mujer cananea tiene tres actitudes. La primera, dice el Evangelio, es la súplica: Señor, atiende a mi hija, porque está enferma, el demonio la atormenta. Es decir, no tiene la plenitud de la libertad que requieren los hijos de Dios. Es lo primero que hace la mujer, suplicarle a Jesús. Pero luego se postra ante Jesús, al gritarlo, al buscarlo, al increparlo. Nota algo especial en Jesús, y cuando lo enfrenta cara a cara, se postra delante de él. Y la postración significa que adhiere a Jesús, que cree en lo que Jesús hace, que cree en las palabras de Cristo, que cree que Jesús es un profeta poderoso enviado por Dios, y que ella ha salido a su encuentro a buscarlo porque ha creído, ha confiado y ha puesto su esperanza en Jesús. Y aunque Jesús al comienzo la cuestiona y realmente la pone en una situación difícil para comprobar la decisión de sus actos, para comprobar en esencia en qué es lo que cree y si realmente viene por el milagro o si viene porque las palabras de Cristo, porque las acciones del Señor han conmovido su corazón. Y encontramos entonces el episodio en el que Jesús, después de confrontar a aquella mujer, después de cuestionarle su fe y su creencia, se da cuenta que su fe es grande, que su fe es una fe fortalecida, y que es una fe que ha madurado, y que es una fe segura. Y por eso Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe y tu esperanza. Ve y que se cumpla lo que has creído. Eso significa tres cosas: que para estar en presencia de Cristo y llenarnos de su amor, necesitamos creer, confiar, estar seguros de las acciones y de las palabras del Señor. Segundo, que a pesar de las tribulaciones, que a pesar de las dificultades de la vida, que a pesar de todo el cuestionamiento que Jesús le hace, la fe permanece sólida, la fe no tambalea a pesar de lo bien. Y por último, el fruto del que persevera, del que cree, del que confía, el fruto es la acción del Señor en su favor. Eso nos hace recordar lo que nos promete hoy el profeta Isaías, que para poder recibir la gracia y para poder llenarnos del amor y para tener acceso a las bendiciones del Señor, se requiere la fe, creer y confiar. Se requiere también el cumplimiento de la voluntad del Señor, y se requiere perseverar, soportar y llevar con dignidad lo que se cree. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia, este episodio nos viene bien para confortar nuestra fe y nuestra esperanza. A pesar de las dificultades que estamos viviendo, perseveremos, oremos, confiemos y estemos seguros, como la mujer cananea, que el Señor hará obras grandes en nuestro favor. Que sus bendiciones lleguen a todos. Que su misericordia se derrame en vuestros corazones, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amados hermanos, se nos invita hoy a renovar la fe, esa fe que es sólida y fuerte en la cananea,
Es una fe que contagia a toda la cristiandad. Yo los interrogo acerca de vuestra fe. ¿Ustedes creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo y en la enseñanza de la Iglesia Católica? Sí. ¿Creen en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que todos juntos hoy renovamos en presencia de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, junto con el pan y el vino, ofrezco del altar vuestras plegarias, vuestras súplicas. Y también coloco aquí a esta querida comunidad que celebra y vive su fe aquí en el centro comercial Alameda, por sus directivos, por todos sus empleados, por todos los que a diario están aquí sirviendo y ofreciendo su vida por el bienestar de este lugar y por el bienestar de todos. Que Dios del cielo los conforte y los acompañe. Ofrecido con amor, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestros dones, los que se realiza un admirable intercambio. Vale. Acepta, Señor. Acepta, Señor, nuestros dones, los que se realiza un admirable intercambio. Para que al ofrecerte lo que tú nos has dado, merezcamos recibirte a ti mismo, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y también es necesario. Es nuestro deber y salvación dar gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre, menos en el pecado, para poder amar en nosotros todo lo que amabas en él. Cristo, por su obediencia, restauró todo lo que nosotros habíamos dañado por nuestra desobediencia. Por eso, con los ángeles, con los santos y con los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 mi cielo es que santo, 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 es el rey Yahvé. Santo, 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 es el que lo redime. Porque mi Dios es santo en la tierra, llena de su gloria. Porque mi Dios es santo en la tierra, llena de su gloria. El cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. Pasará, su madre no pasará, no, no, no.
santo, eres en verdad Padre. Por eso te suplicamos que santifiques y bendigas estos dones con la efusión de tu Espíritu, de tal manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a los apóstoles diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó de nuevo a los discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto siempre en conmemoración mía. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Padre misericordioso, suplicamos en estos días, en esta Eucaristía, suplicamos a tu majestad, nos concedas vivir tranquilos, vivir fortalecidos, protegidos de toda acechanza, de enfermedad y dolencia. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo. Ven, Señor, y asiste. Aleja de nosotros este flagelo. Aleja de nosotros ese sufrimiento. Y concédenos, como a la mujer cananea, lo que pide nuestra fe. Te lo suplicamos por Cristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Desde entonces, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebramos ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, y te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos has dignos de servirte en tu presencia. Humildemente te suplicamos que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad y en el amor a cuantos participamos ahora del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que peregrina por toda la tierra, llevando a todos los hombres el mensaje de la salvación, llevando a los hombres un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, de amor y de misericordia. Padre, ten misericordia de todos los que trabajan por el reino de los cielos. Asiste con tu bendición al Papa Francisco, a nuestro obispo Ramón Alberto y a todos los pastores que, fieles a la verdad, cuidan de tu pueblo y enseñan la fe verdadera. Padre, ten misericordia de todos los que son devotos de San Miguel Arcángel, para que consigan la fortaleza y la protección que espera por su intercesión. Ten misericordia de todos nosotros, y con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su gratísimo esposo, los apóstoles, San Judas Tadeo, nuestro patrono, y todos los santos y los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos ahora, por tu Hijo amado Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de fe, llenos de gratitud, dirijamos al Padre la oración que el Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre Santo, líbranos de todos los males y concédenos la paz y el amor en estos días, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas, Señor, en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como signo del amor de Dios, desde la distancia, nos damos un saludo fraterno de amor y de paz. Aleluya, 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 aleluya. El que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos ustedes que en esta tarde han sido invitados a la mesa del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras vidas para la eternidad. Decirle gracias por tantas bondades, gracias por el don de la fe, gracias por las bendiciones recibidas, gracias por protegernos, bendecirnos y acompañarnos en el camino de la vida. Gracias, Señor, por sellarnos con tu sangre, por esta Eucaristía,
y por todas las bendiciones recibidas. Gracias, Señor. Oremos. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos tu misericordia, que transformados en la tierra a tu imagen, deseamos participar un día de la gloria celestial. Te lo suplicamos, Padre, por Cristo, tu Hijo amado, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Bajo la protección de la Santísima Virgen, podéis ir en paz. Seguidamente vamos a bendecir el agua con la que vamos a bendecir a los niños y a las familias para que desde sus casas reciban la protección y la gracia celestial. Auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Padre de misericordia y de bondad, tus hijos predilectos nos hemos reunido en torno a tu altar para invocar tu nombre y para fortalecer nuestra fe. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que escuches nuestras plegarias, la plegaria de un pueblo que confía en ti, para que tu misericordiosa y poderosa acción nos santifique, nos acompañe. Dígnate bendecir esta fuente de agua que hemos preparado con amor. Sea para todos fuente de gracia, de bendición y de protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendice esta fuente, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de bondad y de misericordia, tú has dicho: dejad que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos el reino de los cielos. Mira con bondad a tus hijos, los niños, a sus familiares, a quienes los cuiden y protegen, para que en todo momento y en todo lugar experimenten la fuerza de tu amor. Bendice a todas las familias de nuestras comunidades, de nuestras ciudades cordobesas, para que todos experimentemos la fuerza de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.